pensando en tu bienestar. Hola, qué alegría saludarte de corazón a corazón. Si hubiera un boletín de calificaciones para padres, ¿cómo te iría? ¿Qué notas tendrías? Cierta vez un padre se encontró con esta sorpresa. Esto es Una luz en el camino. 5 minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. Cierta vez, un padre llegó bastante contrariado a una reunión que la maestra de su hijo había citado. ¿Qué se piensa esta maestra? Que a uno le sobra el tiempo. Si supiera la reunión importante que tengo en un rato. Sumido en estos pensamientos, se sentó. La docente comenzó a hablar, pero este papá no escuchaba, su cabeza estaba en otro lado. De pronto, la maestra lo sacó de sus pensamientos cuando lo llamó para entregarle el boletín. Se adelantó, lo tomó y cuando se sentó nuevamente, no podía creer lo que veía. ¿Qué para esto vine? Pensó con indignación cuando vio las notas bajas. Guardó rápidamente el boletín y salió de la reunión pensando en todo lo que le diría a su hijo cuando regresara a la casa. Para esto hago tanto esfuerzo, pensaba, pero si le doy todo, no le falta nada y así me paga con estas notas miserables. A la noche, ni bien llegó a la casa, su hijo salió a recibirlo extendiéndole los brazos, pero el papá lo frenó en seco y le dijo: «Hoy fui a recibir tus notas, es una vergüenza», y lo mandó a los gritos que se vaya a la cama sin cenar. La madre esperó a que su esposo se calme y entonces le dijo: «Volvé a leer el boletín que te dieron hoy en la escuela. Mirá bien de qué se trata, por favor». El hombre empalideció al notar lo que en la reunión no había visto. El boletín decía: «Calificando a papá», y entonces figuraba su nombre. Y a continuación el detalle siguiente: «Por el tiempo que tu papá dedica a jugar con vos, 6. Abrazarte y besarte, 6. Ayudarte en tus tareas, 6. Ver la televisión con vos, 7. Salir de paseo con la familia, 6. Conversar con vos antes de dormir, 6. Escuchar tus dudas o problemas, 6. Contarte un cuento antes de dormir, 6. Calificación promedio, 6.12. La maestra había pedido que los niños califiquen a sus padres, pero este papá había tenido su cabeza en otro lado durante la reunión y no había entendido nada, y ahora se daba cuenta de su gran error, y fue a la habitación de su hijo, que se había dormido entre sollozos. «Perdón, hijito», le dijo con voz entrecortada. La respuesta solamente fue un tierno «Te quiero, papito». ¿Y si nuestros hijos nos calificaran a nosotros, qué notas nos colocarían? ¿Y si nos midieran con la misma vara con que nosotros los medimos, cómo nos iría? ¿No te parece que sería bueno pedirle sabiduría a Dios para ser los padres que nuestros hijos necesitan? Para complementar el tema de hoy, quiero recomendarte la lectura de la revista Familia Feliz, que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarla al siguiente contacto gratuito. Una luz en el camino. 0800-555-0201. Repetimos. 0800-555-0201. La revista Familia Feliz te ayudará a crecer en tu capacidad como madre o padre. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una luz en el camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir: permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.